saben que son previsibles, se imaginan o motivo de esta ronda de prensa. Quiero comunicarles que tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Galicia, para las competencias exclusivas del presidente de la Xunta, vengo de reunir o Gobierno de Galicia para informarles de que hoy mismo asignaré o decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas. Galicia, como el resto de España, ven de vivir cuatro procesos electorales en el año 2019. Dos elecciones generales, unas elecciones municipales y unas elecciones europeas. Y también Galicia, como el resto de España, ven de vivir cuatro elecciones generales en los últimos cuatro años. Ni los galegos ni en la Xunta de Galicia somos responsables de esta situación de inestabilidad. O contrario, o que siempre tratamos desde Galicia fue aportar estabilidad o conjunto de las familias y o conjunto de la nación. Fixémoslo durante toda crisis económica y también aportamos estabilidad durante toda la crisis institucional que vivimos en España en los últimos años. Una España que desde 2015 entró en dos fases distintas de bloqueos, de moción de censura y de repetición de las elecciones generales. Pero en 2020, en Galicia, por calendario sí o sí, tiene que haber elecciones autonómicas. E esto supone un nuevo proceso electoral que se suma a todos los que los ciudadanos vivieron en los últimos tiempos. La decisión que vengo a adoptar es la de reducir o máximo o periodo electoral para preservar a normalidad y a estabilidad institucional y social en la comunidad autónoma, característica de normalidad institucional y social de Galicia en los últimos 11 años. Una vez que el País Vasco convocó elecciones y también una vez que está anunciado o adianto de las elecciones en Cataluña, España podría vivir tres elecciones en un periodo apenas de 6-7 meses, e esto, en mi opinión, no es compatible con la responsabilidad que defendemos desde Galicia. Por tanto, como en 2009, en 2012 y en 2016, e como era previsible que sucediese, las elecciones autonómicas de Galicia en 2020 serán al mismo tiempo que no País Vasco. Todos los galegos y todas las galegas quedan convocados para votar o 5 de abril para que elijan o Parlamento de Galicia y de él saldrá o presidente de la Xunta de Galicia y posteriormente o Gobierno de Galicia.